arribant al punt de sortir cremar-ho tot o no? Estamos intentando despertar a los trabajadores que andan ahí en el sofá con el mando a distancia. Muchos revolucionarios de sofá. Ahora es una amiga y el día tampoco acompaña a Gaira porque está con que plou, que no plou. Que ya tocaba el plou, pero sí. La gente cuando plou y una miqueta de agua ya li té por. Seguimos peleando por que el 1 de mayo sea una reivindicación para todos los trabajadores, que sea verdaderamente el día del trabajador. El 1 de mayo para nosotros, evidentemente, es un día reivindicativo y aquest 1 de mayo intentem traslladar al llarg de tot l'any, porque como sindicat d'acció directa, doncs sempre procurem estar al... portar els conflictes a les empreses i al carrer perquè visualitzin i per intentar lluitar i millorar els drets laborals. La veo como más o menos cada año, pero cada año esperamos que haya más participación, más... Pero bueno, intentamos pelear durante el año para que haya más concentración, haya más gente involucrada. La gent ara li costa més sortir. Està costant més sortir al carrer. És que com ha caigut el festiu en un dius, han aprofitat cap de setmana i això és perillós. Al final seremos muchos que llenaremos la calle de Barcelona de rojo y negro. Evidentment, com a sindicat, pensem que no podem aguantar més aquesta situació i hem de sortir al carrer. Tenim l'exemple de França, que amb una reforma de les pensions en què han pujat l'edat de jubilació de 62 a 64 anys, està tothom al carrer. Aquí hauríem de prendre nota perquè aquí tenim problemes de... també una pujada de preus bestial i pensem que no podem aguantar més, però evidentment l'acció col·lectiva és bàsica. No podem delegar en que ho faci la resta de gent, les institucions, el sindicat, sinó que individualment tothom ha de prendre la decisió de sortir al carrer. Nosotros, como siempre, intentamos que se reduzca la jornada laboral a 30 horas y, sin embargo, lo que estamos viendo es que hay más flexibilidad para trabajar los fines de semana, para trabajar festivo, más acondicionamiento de lo que es el calendario laboral para la empresa y menos. Y eso repercute en todo lo que es la actividad con la familia, con la vida social, ¿no?, del trabajador. I sobretot, sí o sí, és l'aixecament dels preus que ens han fotut a tot el menjar, habitatge, abaratiment dels treballadors amb la qüestió de nòmines, que no estan ni pujant l'IPC real ni tot allò, i la pujada de la vida. En este caso reivindicamos la mejora de las condiciones laborales, convenios con subidas por encima del IPC, etcétera, etcétera. Los convenios no pueden estar por debajo del IPC. La reducción de la edad de jubilación, con la tasa actual de atur, donde hemos de reducir tanto la edad de jubilación como la jornada laboral para que tothom puguem trabajar en unas condiciones dignas. Salvo empresas que mantienen unas condiciones de muchos años, empresas sobre todo grandes, la pequeña y mediana empresa está mucho peor que hace 10 años, pero mucho peor. Per desgracia, n'hi ha una forta desmobilització i aleshores ens costa molt animar-se i sortir al carrer per reivindicar. Bueno, yo hablo por donde trabajo y esto, y bueno, la cosa es que antes éramos 13, ahora somos 80 y pico. La cosa va para arriba, tenemos fuerza por haberle ganado el conflicto colectivo a la empresa y dinero para los trabajadores. Creemos que hay que afiliarse para que realmente defender tus derechos estarán más cubiertos ante cualquier cosa o cualquier intento de regresivo o cualquier intento de cualquier problema que tengas y serás bien atendido y serás bien aconsejado para poder luchar por ese derecho que te puedan quitar en cualquier cosa,
y yo creo que el estar afiliado te da una seguridad en cuanto a poder defender tus derechos. Doncs és molt important, perquè els sindicats, sobretot els anarcosindicalistes, que som com un grup de gent, la pinyada de treballadors, que no rebem subvencions de l'Estat ni de res d'això, és per mantenir-nos, per mantenir els nostres locals i la nostra lluita. I bueno, i reivindico això, que la gent tindria que tindre més coneixement de la seva classe social. Encara sembla que porta uns anys que s'ha oblidat una mica, no? Que no ens sentim obrers, no, som, seguim estant a sota, seguim sent obrers i tenim que estar apinyats. Si no, se'ns mengen els d'edat, com sempre, no? I això de les paguetes per mantenir-nos content i que t'arribi una mica de menjar a casa, no, no val. Perquè la dignitat, sobretot, té que estar sempre amb la dina lluita. Sempre. Pensem que tothom hauria d'afiliar-se, hauria de participar activament, militar, i evidentment pot ser la gent més jove que està accedint més tard al mercat laboral, un mercat laboral totalment desregulat, en el que els llaços de solidaritat i de suport mutu s'estan perdent. Doncs pensem que la solució és autogestió, organització, i això afecta a tothom, independentment de l'edat que tingui. Competes y comisiones son multinacionales que trabajan para ella y no para los trabajadores. Y de ahí el éxito que tenemos nosotros. Es treballar, que un s'ha de fer la digna lluita també i ha d'aconseguir tindre la seva vivenda, poder ocupar-se, poder viure, no sobreviure com estem sobrevivint. La classe treballadora sempre ha aconseguit coses lluitant i sortint al carrer, i aquesta màxima s'ha de continuar. Creo que esta gente son los que suelen decir esto siempre ha sido así, esto no va a cambiar. Si se levantan y andan en la calle, esto cambia, porque solamente cambian las cosas cuando de esto. Y si me permites, te voy a dar un pensamiento. Dice que hay un camino y viene un loco. Se acaba el camino y sigue el loco. Y luego viene la otra frase que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Todos detrás del loco, todos detrás del loco. Bé, doncs ja ho veieu, eh? Si volem aconseguir alguna cosa, potser haurem de tornar a les barricades. Res més, espero que t'hagi agradat. Si és així, dona-li like, comparteix el vídeo i ens veiem a la propera. Salut! Yo soy un tipo optimista y pienso de que se están haciendo las cosas bien y que van despertando poquito a poco y que hay un futuro. Por muy bien que estés, nunca debe parar porque tenemos que estar mejor y ya está. Y se trata de eso, de buscar una sociedad más justa, más... No sé cómo explicarlo, pero sí, algo mejor para la gente, sí. Incluso para esos que no se mueven.